De la mañana, hora central europea. Escucha lo que viene. Capital Radio. Y lo que viene es la clase magistral de Alberto y Turral de Operativa Dax de todos los viernes. Don Alberto, profesor Alberto, ¿qué tal estás? Muy feliz de estar contigo. De verdad, es uno de los mejores momentos de la semana. Y con nuestros amigos, obviamente. Así es que encantado. Bueno, fíjate que he leído Marcelo desde Santiago de Chile, que se ha levantado para vernos. Joder, Joder qué bien. Sí. Pero si sí se puede ver luego, que queda Much... grabado en YouTube. Marcelo. Muchísimas gracias, Oye, que no Marcelo. Quiero sentirme... Porque tu viernes sea menos productivo porque estás aquí con nosotros, hombre. Marcelo, yo en tu época, bueno, en mi época no, yo en tu lugar era de los que se habría quedado de noche de fiesta para ver el programa. <laughs> Más que madrugar, pero pero me parece súper digno y muy, es un honor para nosotros, Marcelo, que te hayas quedado. Por cierto, hay que saludar al jefe, a Guille, que es el que hace que todo esto funcione bien. Sí, sí, que sí, Guille, sí, es verdad. Verdad. Un fortísimo Un, un, un saludo arriba, años. Arriba, eso, eso. Cuando yo tenía la edad de Guille, también me podía quedar despierta de una cosa para la otra y alartaba la noche y luego enganchaba con la voz Alberto. Pero ya sabes. Y lo que... hacíamos dignamente luego, ¿eh? Durante sí, el día sí, lo hacíamos sí, dignamente. Ahora no, eso, se lo, sí. no se notaba. No se notaba absolutamente nada. Oye, hoy me estaba. Bueno, tengo muchos temas de los que hablar, ¿eh? porque quiero preguntarte por los futuros hoy. Eh, estaba bajándome del autobús cuando venía a la radio y pensaba, claro, todo el sí. tema este de la OPA por talgo, ¿no? Eh, más allá de lo que pase, estratégica, no estratégica y que una empresa sea más pequeña que cuando salió a bolsa por capitalización. Claro, efectivamente, ¿hay que se puede hacer cuando los núcleos duros, ¿no? Deciden que quieren vender cuando al final para un consejo de administración una OPA es amistosa y, y para adelante y me gusta el precio y está más que negociado el precio, para que se vaya a decir ¿no? que, 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 la OPA, que la OPA es amistosa y que la OPA me gusta, más allá de que luego llegue alguien y la vete. ¿eh? Bueno, de entrada hay que, hay que entender algo muy importante y es que si la OPA está de acuerdo con el núcleo duro en 5, el valor vale mucho menos. Si el núcleo duro está de acuerdo con que vende sus títulos cerca de 5, no sé exactamente cuánto es el precio, me lo ha dicho antes Luis, pero se me ha olvidado. Cinco, cinco. Eh, cotizando como está en 4,38, vamos, han engañado a los inversores durante años, porque salió a cotizar en torno de 9 euros. Yeah, yeah. Fue un coge el dinero y corre, nada más salir a cotizar, la tiraron. Bien, ese es el primer engaño. Segundo, en España, cuando, te, cuando eh, Arabia Saudí ha decidido entrar en Telefónica, Arabia Saudí tiene una, una cultura muy eh, arraigada en España de corrupción, de corromper a los políticos, ya lo ha hecho toda la vida con Juan Carlos, el anterior rey eh, cobraba su comisión de todo el petróleo que entraba en España, pues lo que hace Arabia Saudí es pagar al gobierno una comisión ilegal, en un paraíso fiscal, para que haga un real decreto en julio que permita la entrada de Arabia Saudí en Telefónica. Y Arabia Saudí compra un 10% de Telefónica. No pasa nada. Estos señores que han, están intentando entrar en talgo no comprenden cómo funciona España. Tienen que pagarle su comisión ilegal al gobierno y el gobierno les entregará lo que haga falta. Estamos asistiendo a un problema de no entender cómo funciona la política española. Y ojo, hay que decirlo con la naturalidad que lo estamos diciendo aquí, Laura. Todo en España, mascarillas, PCRs. Todo es cuestión de corrupción. Cuando te imponen mascarillas es porque alguien va a ganar dinero con ellas dentro de el sistema político. Cuando se impone empezar es lo mismo. Cuando se impone lo mismo, aunque sea perjudicial o aunque no evite el contra, lo que sea. Y en esto es lo mismo. A ver si aprenden los extranjeros cómo funciona España. Entonces Yo, este relato de pues eh, otros países. Otros gobiernos, porque en el caso de Talgo también está la empresa, y es verdad que Talgo para nosotros es importante, pero es una empresa pequeña en relación a otras moles que hay ¿no? por ahí. Esto de que mmm, se quieren quedar o quieren tener una pata en nuestra industria, en nuestras telecomunicaciones, el relato no va por ahí, Alberto. Eh, sí, claro que lo quieren tener y lo tienen. O telefónica no es importante. Tú dices, bueno, Talgo no es, eh, no tiene suficiente tamaño. ¿Y telefónica? Vaya que sí lo tiene. Ya bueno, y tal algo fabricamos trenes, ¿no? También que hay fábrica en Álava, me parece, hay en varios sitios, ¿no? De España y en preindustrial. Por ejemplo. No, claro, todas tienen dentro de su sector su importancia, pero a unas se les deja entrar y en otras no. Y todo depende, no de que hoy no, no les podemos dejar entrar, porque fíjate, hay que proteger la industria. No, no. No, no les podemos dejar entrar que no nos han dado la comisión ilegal que queremos, como si han hecho los audíes, que nos conocen muy bien porque llevan toda la vida. Beneficiándose de España con el petróleo y lógicamente ahora con las telecomunicaciones. No es más que corrupción. Mira, yo cuando hace ya años, cuando empecé a explicar que por la reacción que se había visto en Europa cuando entró Putin en Ucrania, claramente se evidenciaba que Estados Unidos ya había conseguido colocar aquí a sus títeres y que iba a destrozar Europa, aquello sonaba como una conspiranoia absoluta. Ya lo estáis viendo. Y lo que estoy explicando de la corrupción lo conozco desde antes. Cuando en su día yo hice política con Antonio García Trevijano, uno de sus mejores amigos, Roberto Centeno, había sido el responsable de durante los años 80 negociar petróleo con los países árabes cuando había crisis petrolíferas en España. Y la comisión a Juan Carlos era religiosa. Si no había comisión a Juan Carlos, todos los políticos impedían la entrada del petróleo en España. Y la comisión se la pagaba Arabia Saudí. Entonces, cuando Roberto Centeno quería negociar con otros países que no pagaban comisión, no entraba petróleo en España. Y eso es algo que ya se sabe. No es algo que digas, uy, esto lo dice uno que en su época, no, no, ya se sabe. Como lo del 23F y más cosas de Juan Carlos. Entonces, y la gente no reacciona. Pues nada, yo os puedo explicar hace dos años que Europa va a ser el próximo campo de batalla. Y ahora ya se están viendo indicios suficientes para darlo por hecho y nada son conspiraciones, no pasa nada. Pero ¿cómo va a ser Europa el próximo campo de batalla, Alberto? Eso me Sin parece, eso me, eso Aunque, me parece tan, tan fuerte. Sí, y además tiene que ser así, tiene su, toda su lógica. Los, los seres humanos no nos damos cuenta de que en un momento determinado se rompen los paradigmas. Es decir, el paradigma es, por poner un ejemplo, el paradigma normalmente es el mejor ejemplo de una situación. Definiéndolo de una manera más o menos técnica. Sin embargo, en realidad, ese mejor ejemplo de una situación se rompe. ¿Por qué? Porque a ti, por ejemplo, si te dicen en el año 2019 que en un año te van a encerrar en casa, te van a tener que cerrar en casa porque va a pasar X o tal cosa, y dices, ¿el de ¿qué estás diciendo? Ese paradigma, ¡pum! se rompe. Si tú a mí me dices que cuando eh, durante 30 años la OTAN está avanzando hacia el este. En contra de lo que prometió en un momento determinado, Rusia va a invadir. La palabra invadir es muy importante aquí. Ucrania, yo te digo, no, no la va a invadir. ¿Por qué? Porque Rusia considera a Ucrania parte de su territorio histórico. No la puede destruir. Entonces, claro, cuando se produce esa operación militar especial de Putin, todo el mundo dice, no, va a invadir, va a invadir. No, no la va a invadir. No entendéis la historia de Ucrania y Rusia. Bueno, pues en ese momento... Cuando entra Putin en Ucrania dices, a ver, ¿habrá algún dirigente europeo que intente poner orden? Y te das cuenta de que todos te intentan hacer creer que Putin es un ser del Averno. Dices, no, no estés entendiendo. Putin no quiere que le coloquéis los misiles nucleares a 400 kilómetros de Moscú. Y eso lo lleva diciendo muchísimos años. No podéis tener vuestra seguridad a costa de la mía, como vosotros os ofenderíais y atacaríais. Si yo coloco misiles en México, no me podéis estar a mí haciendo lo mismo. Bueno, pues todos los dirigentes europeos contra Putin. Y ahí te das cuenta de qué es lo que pasa. La hegemonía estadounidense se está perdiendo porque China está ascendiendo a una velocidad brutal. Y Estados Unidos sabe que tiene un gran problema económico. ¿A quién va a sacrificar? Europa. Europa va a ser quien se sacrifique para que Estados Unidos mantenga su hegemonía. Y cuando lo empiezas ya a ver, se empieza a ver muy fácil, cuando nada más producirse el problema ya energético de romper la relación entre Rusia y Europa, Estados Unidos promulga una ley para conseguir que las empresas europeas se vayan a Estados Unidos. Y ahora, obviamente, todo el talento se tiene que ir a Estados Unidos. Es lo que quiere Estados Unidos. ¿Por qué? porque este va a ser el campo de batalla. Y todo el activo lo tiene que tener Estados Unidos cuando ese momento llegue. Y claro, Donald Trump quiere evitarlo, quiere retrasarlo por lo menos cuatro años. Y para eso no están dispuestas las élites estadounidenses. Recordad que tienen un territorio allí, muy lejitos, que es muy difícil alcanzar, así como así, con tropas en tierra. Sin embargo, Europa no. Aunque ya ha dicho Rusia que si Europa se quiere meter en una guerra contra Rusia... Lo dijo Medvedev hace dos o tres semanas. La guerra va a ser eminentemente balística. Es decir, con bombitas cayendo, sin más. Ellos verán, porque Putin lo dice todo muy moderadamente, pero en su entorno tiene gente que es mucho más radical que él y te lo explica con mucha claridad. Y tú estás viendo a los líderes europeos diciendo: A ver, hay que templar gaitas. Basta ya de fomentar la guerra de Ucrania y de enviar ahí armas cuando es un país que ya está rendido hace mucho tiempo. Que haya ya una paz y fin del asunto. No Macron ayer ya dice que no hay límite para el apoyo a Rusia. Orban va a todo correr a ver a Donald Trump. En cuanto porque Orban está en contra de ese enfrentamiento contra Rusia, y Orban, en cuanto ya sabe que Trump va a ser el candidato republicano, va a todo correr a decirle que pues a decirle algo que no le podía decir hace dos semanas en la SIPAC. SIPAC es una reunión de conservadores a la que podía haber ido Orbán a decirle algo a Donald Trump, si no fuera porque el problema se ha producido en las dos últimas semanas. En una reunión en París de Macron con varios mandatarios europeos que ya ha denunciado el mandatario eslovaco, que también es conservador y no quiere una guerra con Putin, que estaban todos locos dentro de la reunión queriendo enviar tropas a Ucrania lo cual supone ya un acto de guerra oficial, porque tú puedes mandar mercenarios bajo su cuenta y riesgo, no van a tener los derechos de un soldado con bandera, pero de lo que hablaban es de enviar tropas, y no solamente al desminado y todas esas cosas aparentemente cándidas que dijo el ministro de Defensa francés hace dos semanas para rectificar a Macron. No, 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 tropas, ningún límite en el apoyo, no hay líneas rojas. Ha dicho Macron ayer. Y el Pero lo que, lo, lo que, lo que sugiere, Alberto, es que toda esta eh, puesta en escena de mayor estrategia en defensa y mayores recursos para la defensa y la seguridad europea tienen en el horizonte el enfrentamiento con Rusia. Sí, así es. Ese es el horizonte. Otra cosa es que, obviamente, si viene Trump y no lo eliminan físicamente, pues obviamente eso se va a demorar por lo menos cuatro años. Si no lo consiguen hacer antes, que es, la, es el plan que se está vislumbrando, intentar evitar, impedir que Trump, si llega al poder, pueda evitar la guerra. Por eso se está viendo la escalada que estamos viendo, acelerada además, en la que tú estás viendo unas rain metal. Vamos a, vamos a entrar en aspectos. Sí, el oro, mientras hablabas estaba pensando también, ¿tiene algo que ver la subida del oro con todo este hombre. escenario? Exacto, exacto, Laura. El oro y Rain Metal, las compañías armamentísticas. Voy a ver si lo abro. Bueno, pongo Rain Metal porque es el cauce, eh, es la compañía de inversión estadounidense, pero nominalmente es europea, Rain Metal, pero todos los grandes fondos de inversión estadounidenses están metidos en Rain Metal. Va a ser el vehículo por el que se vaya eh, encauzando la compra de armas de los europeos, que ya quieren que sea conjunta. Hasta ahora cada país elegía en las armas que iba a comprar. No, no, no. Quieren que sea conjunta. Lo quiere Estados Unidos para hacer un gran negocio a costa de Europa. A Estados Unidos le interesa empobrecer a Europa, inmigración ilegal, toda la que se pueda. Esa inmigración ilegal, yo, yo cuando utilizo el término legal, no es que no sea una inmigración regular, que tampoco lo es, sino que es sobre todo delincuentes del Magreb, que vengan a España todos los que puedan. ¿Por qué? Pues para que haya inseguridad en las calles, para que nos matemos entre nosotros. O sea, claro, es que cuando, por ejemplo, hablas de inmigración, Estados Unidos es un país que depende de la inmigración que llega por la frontera con México porque necesitan una cubrir una barbaridad de puestos que los americanos no quieren cubrir. O sea, bueno, digamos, pero, ocho, ya ¿no? los que, pero ya todos los inmigrantes que reciben discriminan. Cuando te viene un inmigrante y comete un delito, te lo envían ya a España. Hay que estar, en esto tenemos que estar informados, es muy importante. ¿eh? Ya Sánchez ha llegado a un acuerdo para que le envíen inmigrantes. ¿Y qué te van a enviar a Estados Unidos? Hombre, no te van a enviar a un ingeniero. Te van a enviar al que ya le han pillado en un hurto, en un talón, cual, para España. Y Alemania lo mismo. Todo para España. Y eso se llama, eso es cautizar una sociedad. Con el fin de que ya te, ya te lo, haya un enfrentamiento, porque esos delincuentes que vienen van a tener su pensión con tu dinero y el mío y el de nuestros oyentes, y una vez que hayas conseguido caotizar esa sociedad, porque cuando tú digas, aquí no hay pensión para quien no trabaja, no hay dinero para quien no trabaja, veremos a ver qué es lo que pasa en España. No, no, es que todo apunta hacia ahí, y obviamente, bueno, pues hay que, hay que ver cómo eh, los ciudadanos eh, contemplan impávidos este escenario que se presenta en el horizonte y no quieren ver. Si aunque abras un poquito los ojos lo estás viendo te están convenciendo de que no tendrás nada y serás feliz, ah, ellos cada vez tienen más, quien no tendrá nada eres tú y encima te dicen que vas a ser feliz, vamos, que te consideran estúpido bueno, ahora vamos a ver si lo somos o no lo somos, pero por ahora parece que tienen razón a ver, saca el gráfico, eh, Guille, a ver si puedes pinchar el gráfico de Rey Sí, no lo no he compartido, no, 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 la, ah, culpa vale, es vale, vale, vale. Mía. la culpa es mía perdona Guille, ahora lo tiene ya si puede pincharlo, ahí está fijaos Fijaos la subidita de Ren Metal. Te está avisando de que va a tener grandes beneficios. ¿Por qué? Porque va a tener muchos pedidos de armas. Es que no hay otra. Mirad, el mercado tiene algo muy importante. Te desvela siempre con anterioridad lo que vas a vivir en esa vida real, que es la de que ahora, fijaos cuáles son los dos, las dos alternativas que da la Unión Europea para pagar las armas que quieren comprar. Una. Beneficios sociales. Hace unos meses ya en Alemania empezaron a hablar Analena Berbock, toda esta gente, a decir que, hombre, que, que igual eh, hay que reducir los beneficios sociales para eh, atender a la guerra contra Putin. <laughs> Dos, como ya la gente está cada vez peor y están surgiendo movimientos que dicen, oye, yo quiero buscar lo mejor para mi país, a esos movimientos les llaman de extrema derecha. Fijaos qué locura. Entonces ya están aflojando. Y dicen, bueno, para que no surjan movimientos que nos puedan estropear el plan, decimos que vamos a subvencionar o vamos a pagar las armas con deuda. El gran engaño al que se somete a los pueblos. Porque la deuda hay que pagarla. Pero no, 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 tranquilos, que no, no, que no vais a tener ninguna merma de vuestra situación social. Porque lo vamos a pagar con deuda. Y cuando haya que pagar la deuda, ¿de dónde sacaremos? Pues de lo social. Pero eso no te lo cuentan. Estamos en esa situación y el gráfico que tenéis en pantalla es el que evidencia lo que se está preparando para Europa ya desde hace tiempo. ¿eh? Porque ya cuando se vio en 2022 que en todos los medios, primero había que cegar, había que evitar que se eh, escucharan las palabras de Putin, porque la censura de los medios rusos no vino porque dijeron, uy, no, que hay propaganda rusa, mentira. Los rusos no han hecho propaganda. Todo lo que ha dicho el gobierno ruso ha sido cierto. Todo. Desde que empezó la guerra, perdón, desde que entró Rusia en la guerra de Ucrania, ha sido cierto todo, no han mentido en nada. Cuando han dado un dato, se ha comprobado luego que era cierto. Mientras se decía aquí que era propaganda. Pero si tú escuchas a Putin y te explica por qué ya no pueden aceptar que la OTAN vaya hacia el este, igual te planteas, coño, pues, pues dejadle en paz a Rusia, ¿por qué queréis cercar a Rusia? Yo cuento siempre una anécdota que viví en el año 2005-2006. Yo tuve la suerte de estar personalmente con Anatoly Karpov, el campeón del mundo de ajedrez. Y preguntándole por qué había ese gran problema que tenía Rusia con Estados Unidos y el escudo antimisiles, que era lo que en aquella época estaba en, en boga, esa, esa disputa, me, me lo explicó y me dice, ¿por qué Estados Unidos quiere poner un escudo antimisiles para parar a Irán en nuestras fronteras? No, no, vete a las fronteras de Irán si quieres parar a Irán, no en nuestras fronteras. ¿Qué es lo que te estaba explicando Karpov en ese momento? Que era mentira. Que Estados Unidos decía, uy, fíjate, Rusia, ¿se opone a que pongamos un escudo antimisiles para evitar los peligros de Irán? Ya, porque me lo estás poniendo a mí, en la frontera, no a Irán. Y eso desde que existe la OTAN, cuya principal eh, función es ir contra Rusia. Y además lo tienen sus estatutos firmados. Rusia ha pedido en tres ocasiones adherirse a la OTAN. En tres ocasiones. Eso la gente en España apenas lo conoce. Dice, a ver, si nosotros no tenemos nada en contra de vosotros, ¿por qué no nos dejáis también estar dentro de ese tratado de seguridad? Ah, no, no, tú fuera. Porque son el objetivo. Y obviamente con China ascendiendo es el siguiente objetivo. ¿Quién va a salir perdiendo? Europa. ¿Dónde se tiene que producir un campo de desgaste de Rusia y China? A poder ser en Europa. No, ni en Estados Unidos, ni obviamente en Rusia y China directamente en el terreno, porque. Si Estados Unidos ataca a Rusia o China, hay un conflicto nuclear a escala global. La prueba la tenéis en que Mark Zuckerberg ya está presumiendo de tener un refugio nuclear en Hawái. Es que, que si la gente no lo ve, de verdad, yo lo siento, pero, pero caemos porque es que nos tenemos que extinguir. Como llevamos muchos años sin dificultades serias, porque después de la Segunda Guerra Mundial no hemos vivido dificultades serias en Europa, pues no estamos preparados para sobrevivir. Somos como los monos bonobos que tienen tanta abundancia a su alrededor que en cuanto viene otra especie los elimina el segundo, porque no están capacitados para luchar. Claro, es que con, con el pozo que dejó ¿no? y el daño que hizo la Segunda Guerra Mundial en Europa, ya sabes que a mí me encantan los libros de Stefan Zuey y el libro este del Mundo de Ayer. Y al final te planteas, pero ¿cómo es posible que volvamos a, a vivir un enfrentamiento de, de, de mucho calibre eh, en Europa? Y entiendo, fíjate, por ejemplo, en el caso de la inversión en defensa, yo entiendo la parte disuasoria, ¿no? La importancia de que nosotros respetamos a los países que al final tienen armas, eh, sea China, sea India, sea Turquía, Ay, sea Estados mira, Unidos, ¿no? ese, ese argumento falla un por un lado. Disuasión. Ese argumento, perdón que me interrumpa, falla por un lado. Y enseguida. Si fuera cierto, Estados Unidos permitiría a España y a otros países europeos que no la tienen tener la bomba atómica. Francia y Gran Bretaña la tienen. ¿Por qué Estados Unidos ha boicoteado todos los intentos de los demás países de tener bomba atómica? No, ya te las dejo yo, ya te las pongo yo, ya te las manejo yo. Porque si tuvieras bomba atómica, se te podría llegar el caso a de ocurrir decir a Estados Unidos: vete de mi territorio, no te necesito, tengo bomba atómica. No, no, Laura, es mentira. Y es evidente que es mentira. Que tú con tus armitas te vayas a poder defender de Putin, que tiene 5.700 cabezas nucleares. Y encima, misiles hipersónicos, que a día de hoy, que sepamos, no tiene Estados Unidos, para colocártela donde quiera. Y es más, ya dijo el gobierno de Putin que si Estados Unidos, bueno, lo dijo, presentó un proyecto del Poseidón, búscalo en Internet. El Poseidón es un proyecto ya eh, hecho realidad de un eh, submarino nuclear en propulsión nuclear, pero cargado de ojivas nucleares hasta 200 megatones de cobalto para hacer detonar en la costa de cualquier país, generar con eso un tsunami radiactivo y ya puedes estar vigilando los cielos lo que te dé la gana, que el problema te va a venir por el mar. Y si me estáis buscando las vueltas, me vais a encontrar. Claro, Laura. Ah, que nos tenemos que defender de Putin. ¿Qué hacemos comprando tanques? Si ya hemos visto que son absolutamente irrelevantes en la guerra de Ucrania. Bueno, aunque... yo por lo que sé de, de temas, por ejemplo, satelitales, que por cierto la próxima semana emitimos una entrevista con Integrasis que nos habla de cómo, nos va a explicar la empresa en la radio, ¿eh? cómo ya se han mandado armas nucleares al espacio. Es increíble ¿eh? enterarse de todo lo que está sucediendo. Eso, eso que eh... estás diciendo eh, lo habrá hecho Estados Unidos. Rusia todavía no tiene esa capacidad probablemente. Sí que se ha hecho, y eso desde hace desde los años 80, bueno, en realidad desde los años 50 es el proyecto. El conseguir colocar detonantes y fórmulas para eliminar satélites enemigos sin necesidad de bomba nuclear. Eso ya se ha, eso De hecho, ya se han hecho varias pruebas. China ha hecho una prueba hace dos años, creo, con éxito para eliminar satélites. Rusia también la había hecho ya, Estados Unidos por descontado, que es el más avanzado tecnológicamente, pero armas nucleares que sepamos no. No, eso es algo que está dentro de la, de la, del relato occidental de demonizar a Putin. Pero no. Lo otro sí, es que al final te viene Putin y dice, ¿y para qué voy a poner yo armas nucleares en el espacio? Si ya tengo misiles que no podéis parar, los hipersónicos. Ya tengo en el espacio eh, sistemas para eliminar satélites que no son nucleares. Es que, lo dijo el otro día en su, en su charla, en su discurso a la nación, lo explicó. Es ridículo que los europeos quieran que yo voy a entrar ahí. ¿Para qué vamos a entrar ahí? Si no tienen nada que nos pudiera interesar, ni siquiera. Y además que tú cuando entras en un territorio tienes que mantenerte allí. Ah, en contra de lo que quiere ese territorio. Es un desgaste enorme. Dice, nosotros tenemos poca población, mucha menos que Europa. Necesitamos que vengan ellos a repoblar nuestro país, no nosotros al suyo. Tenemos un territorio mucho más grande que Europa. Europa es una pequeña península en la gran isla euroasiática. Y Rusia, Europa cae varias veces, muchas veces dentro de Rusia. Venid vosotros a repoblar nuestra tierra. Entonces, no, no, Laura, no. Es tan increíble que los europeos estén creyendo ese discurso que yo estoy alucinado. Realmente vamos a tener un gran problema, pero por tontos, no por tener... Mira, has hablado de las dos grandes guerras. ¿Quién genera las dos grandes guerras? Dice uno, ah, pues una, eh, Adolfo. La otra, pues el ataque al... A, Francisco a José. Eh, sí. No, tú tienes que entender qué condiciones y quién fija las condiciones de Alemania en la rendición en la Primera Guerra Mundial que va a alarmar las condiciones de la Segunda. Reino Unido, Estados Unidos. Estados Unidos ya es a primero del siglo XX la mayor potencia mundial. Lo que ocurre es que no había una globalización informativa que nos hiciera ver cada uno qué es qué, porque Reino Unido seguía todavía con su imperio. Ya empieza en la primera Guerra Mundial a deshacerse y en la segunda se termina de deshacer. Todas las guerras que se han producido en los últimos siglos en Europa han sido provocadas por Reino Unido, todas. Para evitar el ascenso de Alemania, la fuerza industrial de Alemania separar a Alemania de Rusia es su prioridad, porque una, un poder productivo como el alemán, con una energía barata como la rusa, no necesita para nada a los anglosajones y para ellos seguir siendo el centro del Heartland donde está ubicada Ucrania ahora mismo, parte de Rusia y una pequeña parte de China, tienen que dividir a Alemania de Rusia. Cuando Rusia no nos ha hecho nada, nada. Laura, hay que intentar entender por qué nos estamos llevando mal con Rusia nosotros, porque ellos no se están llevando mal con nosotros. Ellos dicen, bueno, vosotros veréis. A mí no me ataquéis. Como me ataquéis, tengo que responder. Pero que os queréis alejar de mí es vuestra historia. Tal cual. Bueno, antes te iba a decir el tema de los satélites, porque lo que me han explicado es cómo eh, la tecnología de los satélites ha llegado a tal nivel que, que desde el espacio se puede anular. Cuando hablabas de los tanques o de los vehículos de combate, no, eh, se, se puede anular la capacidad y el software de los vehículos de combate y dejarlos al descubierto de tal manera que en un enfrentamiento en una batalla el enemigo puede saber perfectamente dónde tienes tus tropas y aunque tengas 100 vehículos no te valen para nada porque el enemigo los tiene completamente identificados, ¿no? Y de ahí la importancia de toda la tecnología que se está usando. Y la otra duda que me surge, ¿no? Por irnos un momento al mercado es claro, el, el oro lo puedo entender como activo refugio. Pero, joder, ¿cómo está la bolsa? Incluso, ¿cómo está el mercado alemán? Aunque lo que pinta a ello, el otro día ya leía que en Alemania se están empezando a plantear ventajas fiscales y recortes de impuestos para las empresas, porque las empresas alemanas no dan. Aquí estamos dando palmas con las orejas porque vamos a crecer en España más de un 2% este año, pero Alemania eh, lo sigue pasando muy mal al no poner, poder disponer de energía barata, Alberto. Y sin cuestión. embargo, su bolsa, su bolsa está otra cosa. Dos cuestiones. La primera, para zanjar ya el tema bélico. Lo que explicas no tiene nada que ver con la energía nuclear en el espacio. Nada que ver. No, no, eso, porque, era, eso era otro bueno. tema. Era porque me acordé de la entrevista sí. que vamos a emitir la próxima semana y, y me pareció y muy que, interesante. Lo que, lo información ya se... desclasificada en Estados Unidos. O sea. Y lo que ya... Se... Eso no es ninguna información desclasificada. Eso es propaganda para conseguir que el Congreso estadounidense apruebe el presupuesto para Ucrania. Eso es propaganda. Eso no es ninguna, ninguna desclasificación de ninguna realidad. No es mentira. Pura mentira. Dos. Lo que... Lo de los satélites contra... Eh, esa guerra electrónica en teoría eso lo hemos visto ya en Ucrania. Sin embargo Rusia ya te ha anunciado que aunque tú consigas hacer lo que ellos han hecho en Ucrania, que es mediante satélite guiar drones para alcanzar objetivos con precisión y misiles Iskander, que ya no te vale de nada, porque ya han empezado a aplicar en sus drones inteligencia artificial, con lo cual será el propio dron el que reconozca el objetivo visualmente y tú eh, guerra electrónica no va a hacer absolutamente nada en el dron. Tela marinera. Y el dron va a tomar la decisión, el dron ¿no? ya se anticipa, porque el dron va a poder tomar la decisión de lo que tiene que hacer. Exacto, no va a ser teledirigido como los cochecitos de nuestra infancia, que es hoy en día lo que pasa con los drones. O sea, que ojo con eso, que a veces nos pensamos que se ha inventado algo y ya están ellos viendo la vuelta. Dos, ¿por qué la bolsa está subiendo? Por lo que explicamos ya hace ya mucho tiempo aquí. Y ahora ya vamos a entrar en el plano bursátil puro y duro de las consecuencias que tiene todo lo que hemos explicado antes en lo bélico la bolsa hace mucho tiempo que se descorrelacionó de la economía y el proceso comenzó sobre todo con la aparición y la, eh, la extensión global de internet cuando internet ya llega a todos los hogares y podemos comprar y vender al momento inmediatamente la bolsa comienza a funcionar ya de otra manera no obedece a la economía es a veces la economía la que obedece a la bolsa por eso una persona que por eso los economistas no, no aciertan con la economía porque nunca se han imaginado que para acertar con la economía tienes que mirar la bolsa. Ellos siempre han pensado que para acertar con la economía tú tienes que escuchar a Powell. Y no se dan cuenta de que Powell dice una cosa diferente cada 15 días. Primero les hace creer en diciembre que va a bajar los tipos de interés. Ahora que si no, igual una subida una bajada solamente. Y ellos han tomado decisiones como esos bancos californianos. Vamos a poner el, el ejemplo del New York Community. Bancorp, vamos a ver, en las que se toman decisiones de compra de activos para, para servir dentro de lo que cabe, dentro del balance, como correlación, activos que no tienen ni pies ni cabeza, porque como a ti, Powell, te ha dicho que no va a pasar algo, pues tú dices, bueno, como no va a pasar eso, yo invierto hasta tal punto en el bono estadounidense, que es lo que les pasó a los bancos californianos en su momento. Tú tomas la decisión y luego comienza una subida galopante de tipos de interés. Y te han roto el balance. Y te tiene que fagocitar un gran banco, sea JP Morgan o el que sea. ¿A qué estamos asistiendo? A un proceso de engaño continuo para facilitar una fagocitación bancaria. En aquella época aquí explicábamos, no os dejéis engañar. El negocio europeo no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en los bancos californianos. ¡Uy! ¡Es sistémico! Nos lo contaban por todas partes. Bueno, pues mirad cómo siguen todavía. Este no es californiano, pero sí es regional. Mirad la caída que ha tenido este valor, este eh, New York Community Bancor. Y mirad cómo está, por ponernos un ejemplo, el BPV. Aquí tenéis la diferencia. ¿Cuándo se produjo la crisis de la, los bancos californianos? Aquí. Estos son los mínimos. La quiebra de Credit Suisse, que fue. Otro elemento añadido a esa crisis. ¿Cuánto ha subido el BBV desde entonces que en teoría no teníais que comprar bancos? Pues hasta ahora mismo, según hablamos, va a tocar ese nivel psicológico del 10, un 87% en un año. Que alguien me diga qué activo te da eso. Activo que no sea fraudulento. Sí, sí. O sea, 87%. Hombre, envidia y todas esas cosas te lo dan. Pero lo que quiero explicar es que... Un activo en el que tú puedas prever con anterioridad por ver cómo se está gestando una crisis de manera fraudulenta, que tú compras y te olvidas. Hasta que se produzca el efecto inverso, y lo veremos durante los próximos meses, que es una promoción artificial de los valores bancarios en Europa. Eh, test de estrés y demás historias que ya conocemos. Santander. Nuevos máximos de la subida, que no históricos. ¿eh? Santander no está en máximos históricos ni mucho menos. Pero nuevos máximos de la subida, ya por encima de cuatro euros. Y Caixa Bank, nuevos máximos históricos también. Y mientras tanto, pues hay un banco estadounidense que tiene problemas. Pero tiene problemas porque los tienen que tener. Porque si tú tomas decisiones en función de lo que dice Powell, estás muerto en el mercado. Y estos lo han hecho. Así es que, ojo. Desde luego el dibujo, el dibujo que nos dieron de los tipos de interés en el otoño que no tiene nada que ver con lo que viene, ahora ya nos hace pensar, pues ya no tengo ni idea, ¿no? Yo ayer cuando el Banco Central Europeo presentaba previsiones de inflación y de crecimiento para este año, digo... Pff. Pues me la estaba leyendo por la tarde en casa y digo, pero a saber que es verdad, que no es verdad, que se cumple y ya y, y, y que no se cumple, ¿no? Porque la, las previsiones han fallado tantas veces y han sucedido eventos con los que no contábamos, ¿no? El de la inflación y los tipos de interés, el primero que, 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 no, que no sé qué decirte. Porque podemos no, llegar no, al mes de agosto y tener una expansión y un crecimiento brutal, o, o sumergirnos con un cisne negro en una recesión y en un evento completamente inesperado. Las previsiones han fallado porque hemos hecho caso a las previsiones. Claro, si claro. hubiéramos abierto los claro. ojos, si hubiéramos abierto los ojos, no nos habríamos querido las previsiones y no nos hubieran fallado nuestras previsiones. Y yo eso lo llevo denunciando años. Cada vez que alguien me pone delante de una previsión para la bolsa por mi parte, me pone delante una previsión del Banco Central Europeo. Digo, yo no puedo entender, de verdad no puedo entender cómo la gente habla de los de los mercados organizados sin tener ni idea. Yo lo siento. A primeros, de, a primeros de 2024, a finales de 2023, explicamos, la bolsa tiene que subir y lo va a hacer con baja volatilidad y con noticias negativas. Lo que estamos viendo de la guerra, noticias negativas. ¿Por qué? Porque hay un, hay un proceso electoral concentrado de manera artificial y hay unas elecciones... En Estados Unidos en noviembre. Y al sistema financiero le interesa hacer subir la bolsa para que haya una sensación de bonanza. Ya se consigue con siete valores solamente. Y explicamos por qué también se consigue con siete valores. Bueno, se consigue, consigue... con el Bitcoin ya, Alberto. Se consigue solo con el Bitcoin. El Bitcoin es el ejemplo más evidente del pardillismo financiero. Yo lo he explicado muchas veces. Mira, en Bitcoin, cuando en 2017 sube un 2,000% en un año, de 1,000. A 20.000, casi, casi 20.000 dólares en 2017, en todo ese periodo anual. Yo le explico, digo, a ver, sois unos idealistas, porque Bitcoin, claro que tiene una idea que deberíamos todos perseguir, y es atar de manos al Estado en la emisión de moneda, que fuera una emisión descentralizada. Bueno, es una idea fantástica. Pero sois unos idealistas, porque el Estado tiene tanta fuerza en nuestras vidas que cuando quieran esto lo eliminan. Si quieren. Y si ahora está subiendo, y justo en máximos. BlackRock crea o fomenta los futuros en el Chicago Board Exchange es porque les interesa para colocar bitcoins y engañar a la gente. No os dejéis engañar por el precio. tú realmente estás loco, pero ¿qué dices? No tienes ni idea de bitcoin. Bitcoin de 20.000, caída un 85% hasta 3.500. Y digo, bueno, que os sirva para aprender cómo engañan el sistema financiero. De 3.500, se mantiene una temporada penando, llega la crisis sanitaria de 2020. Emisión de moneda indiscriminada por parte de los países. Todos los activos, finalizada, ha hecho el suelo en bolsa, todos, incluido Bitcoin, suben. Bitcoin se multiplica por 13, no por 20 como en la primera ocasión, por 13. A ver, chicos, no, Bitcoin va al futuro y tal. Chicos, a ver, no seáis ilusos. La otra vez erais idealistas, ahora sois ilusos. No sois los mismos que en 2017. No, estaban otros. Esos ya murieron en el mercado con la caída. Vosotros no seáis ilusos. Mirad el ejemplo de los idealistas ¿eh? y mirad lo que os puede pasar. Que el Bitcoin caiga una barbaridad pensando vosotros que eso va a ser el futuro. ¡Ay, oh, tú de no estar loco! Tal, tal, tal. Una vez subido un 1.300%, 68.500, caída a 17.000. Todos calladitos en 17.000. Que Miguel y yo en la magia de la bolsa explicamos: no, no, ahora lo normal es que suba. Hasta 40, yo decía, hasta 40-44.000, Miguel hablaba de máximos de nuevo. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay sentimiento negativo. Sube. Todavía sube mucho más de los 40-44.000 que yo esperaba. 69.000. Casi. ¿Sí? Nuevos máximos históricos en Bitcoin. ¡Oh! Les explico. A ver, que esto ya ha pasado dos veces antes. Que ya, si os dejáis engañar ahora, sois los pardillos de turno. ¡Oh, está loco! Mira cómo sube, tal. Vale. ¿Qué, qué, ¿Qué le vas a hacer a esa gente? Tú tienes una tara. Has venido aquí a perder dinero. Y el sistema financiero te lo va a quitar amablemente porque se lo vas a dar tú. En bueno, no, que... o puedes, o puedes especular, pero tener en cuenta que, no, el, el activo que con el paso de los de los milenios guarda valor es el oro eso lo sabemos vamos todos. A ver, vamos a ver. igual que, igual pintador? que sabemos todos que cuando una empresa no cotiza en bolsa el otro día es que me llama una amiga pidiendo unicornios, unicornio ¿no? que no tiene nada que trabajando con esto entonces yo explicándoselo dije pues si lo tenemos delante de nuestras narices no el famoso unicornio no claro es que cuando una empresa se coloca en bolsa lo que hace el fundador o los fundadores o quienes ponen en marcha la empresa es meterse a la buchaca el 30 o el 40% de la empresa o Exacto. el 25%, convertirse en millonarios y luego ya que el resto se peleen. Pero además yo sigo mandando, sigo teniendo presencia en el Consejo de Administración y sigo siendo una parte crucial en las decisiones de la empresa. Pero yo ya me he forrado porque he vendido el 30% o he vendido el 25%. Y claro, yo misma explicando eso le decía, joder, no, no, si el negocio... Si el negocio es ese, el negocio es ese, el que monta un negocio y luego lo saca a bolsa en ese proceso, ¿no? Y el resto vamos Exacto. a salir luego. Sí. Tú has hablado de especulación en criptoactivos o en lo que sea. Si ahí no nos metemos. Porque yo lo que explico es que Bitcoin es especulación. A mí un especulador no me, no me contesta, no me replica en, los, en las redes sociales. Porque ya sabe que eso, eso puede sucurrir y puede bajar. No, no. Quien te replica es quien se cree que Bitcoin va a sustituir a las monedas FIA. Uh -huh. Con todos mis respetos. Pasa al oro. Estas semanas, Miguel y yo hemos insistido. A ver, el oro va a romper máximos y la ruptura es fiable. ¿Por qué? Porque todos los ingenuos están mirando a Bitcoin en lugar de mirar donde tienen que mirar. Al oro, que ya está en máximos con baja volatilidad, según tú y yo hablamos, marcando nuevos máximos históricos y con una pinta de seguir subiendo que no se aguanta. Porque tiene, está reduciendo su volatilidad. Yo ayer en La Magia de la Bolsa explicaba: mirad, esta barra se va reduciendo en la siguiente, se va reduciendo en la siguiente, se va reduciendo. Es decir, no me compréis. Lo explicábamos la semana pasada aquí. Cuando un activo está subiendo y quiere seguir subiendo, reduce la amplitud de la barra para que tú no veas cómo se llama la atención sobre el activo. ¿Qué pasa con Bitcoin? Va, bim, bam, bim, bam, 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 volatilidad a tope y todavía lo pegarán más arriba. ¿Para qué? Para que tú entres. Oro, callandito, callandito. Nuevos máximos, un poquito por encima. Otro poquito por encima. Otro poquito por encima. Oye, que está en máximos ya, pero es que da vértigo, da vértigo. En cualquier momento no sube mucho, sube muy lentamente y en cualquier momento lo giran. Eso es lo que quiere el sistema financiero que tú pienses de Bitcoin. De perdón, de oro, del oro. Que no entres en el oro y entres en otras cosas para que tú te pierdas la subida del oro y lo compres cuando ya esté arriba. Por eso, en la anterior ocasión, que el oro llegó a máximos, yo explicaba: no puede ser fiable la ruptura por la alta volatilidad con la que se está produciendo. Y no lo fue. Me ya, me está diciendo aquí, Kendall, en términos porcentuales Bitcoin ha rendido infinitamente mejor que el oro y eso es irrefutable, diga lo que diga. Bueno, depende. Depende, porque depende dónde hayas entrado en Bitcoin, ¿no? Correcto. Y depende que lo hayas vendido, porque sabéis que si no vendes algo, no. Quiero decirte, el oro yo sé, ¿no? Por la historia, que si yo ahora me voy a una ruina romana, si encuentro un resto de oro al margen de a quién perteneciera, o sea, sigue teniendo valor. Yo no sé si dentro de mil años sí. el Bitcoin va a valer algo o no va a valer nada, por ejemplo, pero sé que el oro dentro de mil años va a, ser, va a seguir va a seguir preservando el valor. Entonces, de, depende, ¿eh? Yo creo que verdades irrefutables, no sé, verdades irrefutables depende. depende, depende. No, 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 que no, que no, que esa, esa, yo sí, ahí sí voy a decir una verdad irrefutable. El oro es una convención financiera, el bitcoin no. ¿Qué es una convención financiera? Lo ha escrito Laura. Un acuerdo en el que todos damos por hecho que ese trocito de metal tiene un valor. Todos, y la prueba es que los bancos centrales Salvo de las dos potencias más grandes del mundo, Salvador y Centroáfrica, eso sí, eso es, las dos grandes potencias mundiales, eso sí tienen en reserva bitcoins. Todos los demás que no pintan nada, como Estados Unidos, China y Rusia, en sus reservas tienen oro. Es una convención financiera. Tú te puedes autoengañar como quieras, pero ya te lo digo, yo este engaño ya lo he vivido dos veces antes y lo estoy volviendo a vivir y no pasa nada. Que una vez que hayan engañado a todos los de Bitcoin ahora y lo vuelvan a tumbar, pues eh, dentro de cinco años igual lo vuelven a hacer. Y estaré con los, con, con los de ahora, no, porque los de ahora ya se habrán dado con el canto, con, con un eh, canto en la cabeza. Pero los de, ento, los de dentro de cinco años me volverán a explicar lo mismo. ¡Lo mismo! Es inevitable. Porque la ignorancia humana es el motor de, la, de los mercados. El motor es la ignorancia que se aprovecha por parte del sistema financiero para traer el dinero de los incautos. Y ese proceso es universal, siempre se produce. Por eso yo hablo también siempre de eh, maravillosos personajes como Sae del Castillo. Porque, eh, quien lo explicaba como nadie era él. Es la yo llevo 25 años en los mercados, todos los días metido en el mercado. Todo el día. Y es la única verdad universal. El motor del mercado es la ignorancia de la que se aprovecha el sistema financiero. Si tú no sales de la ignorancia, no te preocupes, te barrerán del mercado. Los, creo que utilizaba la expresión o sea, del Castillo de la cuneta del mercado está llena de cadáveres. O algo parecido a eso. Y es cierto. Y es a ver, cierto. Eh, o sea, del Castillo, que sales. Eh, fue una conversación mínima, de cuestión de segundos. Eh, Guille, rescátanos la conversación que tuvimos en los premios Capital Radio con el maestro de traders, con Antonio Saez del Castillo. No sé si lo estás. Antonio Saez del Castillo, estamos en los premios Excelencia Capital Radio. ¿Qué es la excelencia, Antonio? La excelencia es un nivel de altitud sin límite de ninguna especie. Es decir, es el concepto cósmico de la proyección de un ser humano cuando utiliza su cerebro para conseguir conocimiento cósmico y después aplicarlo para sí y luego proyectarlo hacia sus semejantes. En la excelencia no puede haber manipulación, Antonio. No, porque es un concepto científico y el concepto científico es irrefutable. Por lo tanto, no tiene la ambigüedad y la, no es un elemento heterogéneo. O sea, simplemente solo una cosa. Esa sola cosa... No tiene otras connotaciones peyorativas ni apreciativas. Es el sumum de lo que más se pueda considerar. Antonio ser del Castillo, el maestro de los mercados. Gracias, Antonio. Bueno, a vosotros siempre. Gracias. haber por la cuneta, que no le pregunte por la cuneta. Nada. se hubiera pasado de... Por nuestros previos y, y bueno, preguntarle por la manipulación de los mercados, que es un concepto que siempre va de la mano no de Antonio, o Antonio nos lo ha explicado y nos lo ha enseñado también. Sí, de hecho, hay algo que es muy importante. Una cosa son los conceptos técnicos que explica cada profesional del mercado, y ahí nosotros tenemos que experimentar si realmente ese concepto técnico o esa estrategia nos sirve a nosotros. Y otra, el fondo, el Grund, que se diría en alemán. El fondo de lo que hay debajo, el subyacente de ese conocimiento técnico. El, el simplón que ha venido al mercado a perder dinero solo se preocupa de cuál es la técnica que tiene Sá El Castillo, el módulo, el tal el cual, el simplón. El, el realmente, el personaje, si vosotros queréis entender los mercados que hay detrás, estáis hechos para los mercados. Porque Sá El Castillo explicaba la parte técnica, la como él. Eh, lo, lo interpretaba y el Grund, la, la base del mercado, que es la manipulación. De hecho, cuando tuvimos un, un breve homenaje una mañana con, en el que yo tuve la suerte de poder intervenir en Capital Radio por videoconferencia, en una charla también con él, conjunta, que también participó Roberto Moro, bueno, estuvimos varios, salió el tema de Regilón de los criptoactivos, y él dijo: son todos una estafa. Utilizar la expresión así como Bitcoin es una estafa. Es decir, tú tienes que entender qué hay detrás de cada activo financiero. El precio no te puede marcar el relato de lo que es un activo financiero. El activo financiero es lo que es. El precio puede ser cualquier cosa. Solo el necio confunde valor y precio. Por eso es muy importante que nosotros eh, sepamos siempre el factor de especulación. Por ejemplo, el oro, el factor de especulación es muy bajo. Yo por eso a la gente siempre le digo, digo, no estéis en el corto plazo en el oro, porque el oro se maneja de una manera muy con muchos intereses de por medio, como las divisas o como los bonos. No estéis ahí especulando. ¿Por qué? Pues porque obedece a otro tipo de intereses, de economía, de reserva. China ha comprado dos mil toneladas, el otro ha comprado no sé qué. Estados Unidos no quiere que en un momento determinado el oro suba durante X tiempo. Ya no se dan el, no se da el oro físico en el mercado del oro. En futuros, ahora se dan certificados de depósito de oro, lo cual es una estafa, pero bueno, hay gente que la acepta. Entonces, hay muchos intereses jugando en el oro. No es un factor especulativo, es un factor de inversión. Aunque Warren Buffett, que Warren Buffett siempre te dice lo mismo. Yo no entiendo ese activo, yo estoy acostumbrado a manejar empresas, yo solo invierto en empresas. Vale, pero eso no significa que no pueda ser una inversión. Warren Buffett tampoco compra y vende pisos. Y sin embargo, los pisos pueden ser una inversión. El oro es una inversión. Tú tienes que entender que el factor especulativo del oro es muy bajo. Sin embargo, en Bitcoin, el factor especulativo es inmenso. Inmenso. Por eso, en Bitcoin puede estar un especulador sin problemas, con sus estrategias y su manera de funcionar. Una maravilla. Lo que no puede estar es un pardillo pensando que eso va a ser el futuro del monetarismo mundial. Es que vamos. Bueno, yo también entiendo que, por ejemplo, el mercado eh, bueno, en, en el sistema financiero eh, alguien puede tener una idea brillante sobre lanzar un activo descentralizado, ¿eh? o sí, sea, si, eh, El concepto en sí no yo no lo cuestiono, pero es verdad que el sistema financiero necesita eh, nuevos productos, nuevas ideas, ¿no? Para que continúe todo este juego. Al final. Correcto. Y, y la cuestión es cuando empieza a formar, ¿no? De ser un activo descentralizado y con muy buena intención, empieza a formar parte de todo. Eh, el sistema financiero. Bueno, pues igual Así que, es. Eh, muchos productos que tenemos, eh, que, que tenemos en el mercado o que tenemos que contratar para tener otras condiciones, for, forma parte todo de un sistema que, que lo aceptamos, ¿no? Que nos, nos damos este sistema y nosotros entramos en el juego o no queremos entrar y estamos aparte. Es como si vosotros decís no, yo no quiero llevar un teléfono móvil y no quiero usarlo o no quiero llevar un teléfono móvil que tenga 5G, quiero llevar un teléfono de los tradicionales. Bueno, cada uno decide en qué punto entra y en qué punto no entra en todo el juego y ya está. Pero, y eso no quita que podamos espe especular con algo. ¿no? Podemos creer que una vivienda en sí no tiene, no, no tiene valor porque viene un día un terremoto y nos la liquida, o como el incendio de Valencia, que los que te están pagando una hipoteca van a tener que seguir pagándole la hipoteca al banco y la vivienda no existe, pero habrá otras personas que consideren que sí. Nosotros podemos decir, venga, pues yo me meto en el sistema porque al final necesito una vivienda en la que vivir, prefiero que sea mía que alquilada. O puede decir, no, pues mira, yo igual que voy a cenar un restaurante y pago por cenar, en una vivienda vivo de alquiler y considero que vivir así me sirve, ¿no? En, en, en mi el, el, el tema es entender, el, el, decidir lo que cada uno quiere en función de los intereses que tiene. Y está muy bien especular con Bitcoin sí. o con lo que cada uno quiera, pero hay muchas realidades, ¿no? O muchas maneras de acercarse a ello. Pero que tienes toda la razón en lo que has explicado, pero siempre teniendo en cuenta lo que nos ha dicho Bábula 1366, hace cosa de un minuto que lo ha puesto Guille en pantalla, y es: a ver si se le queda eso fijado a la gente, y dice después. El precio se manipula, el valor no. Y cuando vamos a los mercados financieros, a la bolsa, tenemos que recordar lo que dice Bábula 1366. Porque las compañías siempre están fluctuando en torno a su valor real. Es decir, la compañía vale 5, puede subir hasta 10, puede bajar hasta 3. Siempre están fluctuando en torno al valor real. ¿Quién conoce el valor más aproximado al real posible? El propio núcleo duro de la empresa y dentro de esa fluctuación obtiene beneficios formidables haciendo creer una cosa o haciendo creer otra por eso es un error intentar obcecarnos siempre en que porque un valor teóricamente con nuestra capacidad para estimar el valor debería ser tal la cotización va a ser tal el precio se puede mover de muchas maneras y ser manipulado de muchas maneras lo que no cambia es el valor cuando se produce una opa el opante el comprador mira el valor porque no es el valor real de la compañía lo que paga, ni le interesa. Paga va el valor que tiene para él esa compañía. Porque luego con esa compañía va a hacer X cosas que no conoce el núcleo duro de la compañía que va a ser comprada. Con lo cual, el, el, el núcleo duro conoce cuál es el valor para sí mismo, pero no para el que compra. Y cuando ya, fijaos, el núcleo duro de una compañía tiene talgo en 330 cotizando 338 y viene alguien de fuera y dice lo compro por 5, esa compañía no vale 5. Para quien compra sí vale 5, ya veremos si le sale bien su estrategia. Pero para quien está dentro ni por asomo. ¿Y por qué no vale 5? Porque si valiera 5, no te diría el núcleo duro de talgo, vale, te la vendo por 5. Diría, no no, esto vale 6. Págame 6. Porque yo estoy aquí engañando a la gente subiendo y bajando, ¿eh? Y ya una cosa es dónde está el precio en bolsa y es lo que vale la compañía. Por eso hay muchas compañías que en máximos reciben una OPA muy por encima. Pues porque el núcleo duro de la compañía sabe que vale mucho más. No es el caso de tal. Siempre tenemos que entender ese proceso. Bueno, que se lo diga a Arifols que yo ya he perdido la cuenta de los comunicados que lleva, ¿no? Un día cae, un 20, otro día sube, un 20, otro día cae, un 13 otro día sube al día siguiente. Madre mía, qué. Que... Y respecto a lo que dices del tema de valor y precio, porque al principio te dije, porque quería hablar de, de, de futuros. Otro, otro, otro episodio, otro capítulo, otra clase, Alberto, se dedicamos a los futuros. Pero sí que me surge eh, una duda, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa con el mercado de, qué pasa con el mercado de futuros? Eh, el mercado de futuros entiendo que nunca lo van a poder prohibir ni limitar, ¿no? porque el mercado de futuros lleva siglos funcionando, pero tú en el mercado de futuros estás eh, dándole un precio al valor futuro de algo. Pero claro, sí. cuando estamos hablando, me da igual de zumo de naranja, de petróleo, ¿no? de los activos que se negocian, no sé si en un índice similar o es diferente, tú al final estás poniéndole precio al valor futuro. Y ahí... ¿Hay manipulación o bueno, no hay manipulación? Porque yo entiendo que, que no debería. Sin lugar a dudas, lo que ocurre es que en el precio del futuro el rey es el rey del subyacente. Lo explico. Quien manipula los precios en los futuros es quien es dueño del subyacente. Quien manipula el futuro de Telefónica es el núcleo duro de Telefónica. No lo tiene por qué hacer directamente, pero sí está causando que ese futuro vaya siempre orbitando en función del precio. De Telefónica. Siempre tenemos que entender que el futuro es una representación del precio, se llaman derivados por algo. Cuando utilizamos la palabra derivados para designar futuros, CFDs y opciones, es porque el futuro del, del, del activo X es un derivado del precio del activo X. Con lo cual, el oro, si tenemos países comprando oro y como si no hubiera un mañana, y, y si vemos países avanzando en la agenda de las TBCs, para restar libertades a los ciudadanos, el oro cobra valor por sí mismo fuera del mercado de futuros. Y el mercado de futuros no tiene más opción que obedecer a la realidad del oro. Por eso sube. Esa es la diferencia. Cuando un activo cobra valor por su derivado, Bitcoin es un activo especulativo. El Bitcoin de por sí mismo, cuando yo, yo siempre explico lo mismo, yo en el 2011 veía a la venta Bitcoins por 10, 11 dólares en Internet. Cuando los mmm, informáticos utilizaban bitcoins para, entre ellos, eh, compensar una ayuda que habían recibido. Tú me das a mí un código para solucionar este problema que tengo en mi página, yo te doy un Bitcoin. Eso era como comenzó Bitcoin en el trasiego informático. Cuando entra en el mercado de derivados y puede haber muchos más derivados que subyacente, como actualmente, es el derivado el que marca el precio del subyacente. Pues eso es una mentira, Bitcoin. Claro, eso, para eso tienes que conocer un poco los, los mercados organizados. Eso, lo dice, eso se lo escuché en una entrevista que Alicia acaba, que nos explicaba cómo importaba lo que pasaba en las opciones americanas para entender eh, qué pasaba con los precios de los mercados financieros. Pero, bueno, pero lo que explica acaba, que tiene mucha razón, es que en las opciones se producen operaciones adyacentes al mercado que te dan una idea de qué es lo que se está cociendo en los valores. Es decir, tú viendo el comportamiento de las opciones, puedes decir, ostras, cuidado. Sí, por ejemplo, el VIX. ¿El VIX qué es? La horquilla de las opciones del SP500. No mide el precio. Mide la diferencia entre oferta y demanda. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque cuanta más diferencia hay entre oferta y demanda, más nerviosismo hay. Cuanto más tranquilidad hay, más estrecha la horquilla, más bajo está el VIX. Es decir, que tú puedes utilizar derivados a sospechar qué está pasando en el, en el subyacente y tiene toda la razón José Luis claro, obviamente... estaba pensando ahora claro, llevándolo lo voy a llevar a un terreno muy básico ¿eh? de primero de GB Alberto lo está pensando ahora por ejemplo el portal principal que se usa en España para buscar piso no que es idealista claro idealista tiene los datos de a qué precio pone quien quiere vender o alquilar una vivienda y a qué precio busca el que la, claro. la queremos alquilar o el que la queremos comprar ¿no? entonces idealista puede tener su vix de vivienda, eh, porque sabe a qué precio, hmm, yo qué sé, 500.000 euros, ¿vale? Una vivienda, me da igual. Pero, como quienes quieren comprar, el precio máximo que ponen para, para una vivienda son 350.000, ¿no? O cómo. Quien busca vivienda dice bueno yo llego hasta 480 no y ahí está ahí se estaría, est estaría muy cerca el dispuesto a pagar por un piso de no sé 75 metros y el que lo, y el que lo quiere vender no y ahí es donde veríamos la tensión que hay si hubiera tensión en el mercado inmobiliario y tendríamos la oportunidad de saber cómo va a funcionar todo un mercado global en España en este caso eh, por ejemplo si lo miramos en el día a futuro podríamos saberlo porque vemos que hay poca gente dispuesta a comprar este inmueble por 300.000 mientras su vendedor solo quiere vender por 500.000. A ver. Eso económicamente en mercados organizados no se puede aprovechar con facilidad. Si es que se puede, no sé cómo. Pero económicamente sí, lo puede utilizar, lógicamente, quien sea el dueño del idealista. Otra cosa es que lo haga. Porque como no está. Eh, el, el aprovechamiento no está cotizando en mercados organizados es muy difícil. Sí, sí, sí. No, pero un poco, eh, no, esto también nos ayuda a entender cómo una cosa es que nosotros, da igual, eh, esa empresa como si necesitamos otra, eh, el, el negocio que tiene de cara afuera y luego realmente la información que esa empresa podría disponer dentro y, y, y la información que le daría sobre lo que está sucediendo, ¿no? Para que veamos un poco más allá del negocio que para... Cualquier ciudadano de a pie, Idealista es un portal donde tú buscas piso y nada más. No, 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 no. Ahí hay mucha más información. Así es. Es muy importante el dato. Hoy en día que vivimos en eso, en esa especie de, de fiebre de los datos de las personas, el Idealista, mm -hmm. joder, es una fuente de datos es espectacular. Muy Oye, por cierto, sí que ha habido una... Me dijeron que era de OpenAI, pero no he buscado, ¿eh? Una de las polémicas de esta semana, o sea, me ha acordado ahora de esto, ¿eh? Alberto, ¿no tiene nada que ver con los mercados o sí? El tema sí. este, porque además creo que estaba relacionado con Bitcoin, ¿no? Una empresa... Que hacía, que, que fotografiaba el iris, ¿no? O sacaba documentación del iris oh, y, a cambio, y a cambio daba Bitcoin, ¿no? Y le han prohibido sí. que lo haga. Oh, a mí me parece un temazo, ¿eh? Creo que es uno de los temazos de la semana por todos los análisis que no se es. pueden derivar de, de, del hecho de lo que hacía la empresa, pero también del hecho que se le prohíba a la empresa hacer eso, ¿eh? Porque, bueno, no, no, no pues, Tiene, el, tiene el, consecuencias el, de todo tipo. Y fíjate hasta qué punto tienes, es cierto que estás diciendo que tiene muchos análisis y muchas aristas, evidencia socialmente lo que hemos creado en los chavales. Porque yo tengo testimonio de una persona que sí, había ido sí. en entrevistar... mi entorno también. ¿eh? Mi entorno. Eh, pues mira, casualmente, una persona que había ido a entrevistar a los chicos que iban a hacer fotografiarse el iris y dices: Lo que viene no va a pagar las pensiones de las personas que se jubilen en los próximos años porque son tan tontos, es decir, pero no tontos porque ellos estructuralmente no tengan capacidad. Se les ha cegado la capacidad de raciocinio y de crítica hasta tal punto que cualquier futbolista viene y les dice que, por ejemplo, las TBCs van a ser buenas. Cualquier famoso les dice que se fotografíen en el Diri y van y lo hacen. Es decir, no, no, lo siento. A los niños no se les ha inculcado espíritu crítico. Laura, lo que viene es una sociedad que se va a tener que enfrentar a otra sociedad que viene de fuera con todas bien aprendidas y los niños de aquí totalmente indefensos, sin espíritu crítico. Socialmente es un experimento que nos evidencia que tenemos un gravísimo problema. Ya sé que lo lógico es enfocarlo desde otro punto de vista, de fíjate, es que mira qué morro tienen, que quieren escanear al iris a la gente y fíjate, se colocan en cualquier lado hasta que se les prohíbe. Y el raciocinio de los chavales, ¿quién les ha explicado a los chavales que eso no hay que hacerlo? Nadie. Porque los padres están con la tontería de, ay sí, hijo, qué bien, vete, vete, porque la tecnología es maravillosa. Eso es una locura. Y estamos así, lo siento Laura. Es decir, los padres no han inculcado espíritu crítico a los chavales. Ahora, cuando a ver si no les sale bien la jugada de la guerra que quieren plantear con Rusia, veremos esos esos padres a ver qué es lo que piensan si sus hijos tienen que ir al frente. Ya, además de lo del Iris, se están empezando a promocionar cada vez más. Mediante plan panfletos, los las llamamientos para eh, alistarse uno en el ejército español. Que tendrían también que contar eso. O sea, el ejército español está llevando a cabo una campaña para que haya cada vez más alistamientos. Y nadie saca, nadie saca conclusiones de eso. Pues bueno, a ver, cuando venga una guerra, a ver si esos chavales están preparados para algo. Porque no lo están. Y estamos hablando de enfrentarse a Europa contra un ejército súper experto en la guerra. Porque ya ha entrenado por obligación de la OTAN durante los dos últimos años. Mira, eh, bueno, a ver, que he dicho Bitcoin y es WorldCoin. Bueno, disculpad, disculpad, que ya me habéis corregido todo. Vale, yo, eh, a ver, ¿cuál, ¿qué hora es? Vale, que nos tenemos que marchar, pero. Lo de, de futuros quiero que hablemos más otro día, Alberto. Pero de respecto a lo que dices de los chavales, a mí lo que me preocupa es que tengo un poco la sensación de que depende. Mm, un grupo sí y un grupo no. ¿Y esto en base a qué va? en base a la educación que recibes en casa, a lo que se pueda hablar en casa o no. Y eso, eso a mí es, es, es también lo que me preocupa, porque cuando hablamos de, lo, de, de los VAP o de la desigualdad o de las diferentes velocidades, eh, el, el, el entorno en el, que te, en el que te educan, te hacen tener espíritu crítico, te hacen tener pasarlo, espero que Google no me ve, pasarlo putas de pequeño para que aprendas, ¿no? para que estabiles cuando luego llegas a los 18 años y te vas de casa. Eso es lo que me preocupa, porque al final habrá un grupo que, que sí que está muy formado, que tiene espíritu crítico y que sabe lo que tiene que hacer, y habrá otra gente que no le queda más remedio que seguir a la manada. ¿no? Tienes toda la razón, pero tienes que mirar siempre el dato global. Globalmente, mayoritariamente, ¿cuál ha sido el fenómeno de los últimos 50 años? Se ha convencido a la mujer de que tenía que ir a trabajar fuera de casa. Ya no iba a educar a sus hijos de primera mano. Sus hijos, en gran parte, y no digo tu caso, que sé cómo eres tú y tu espíritu crítico y el que seguro que tienen tus hijos, pero hablo de la generalidad. En gran cantidad, muchos niños se han educado en la escuela. Que es un error enorme. El niño se instruye en la escuela, pero no se educa más que en casa. Pero los padres estaban trabajando los dos para tener el mismo sueldo que tenía uno. Antes de ese fenómeno, que ha sido el engaño del feminismo durante los últimos 50 años. Ya no estaba la madre en casa diciéndole, hijo, no te dejes engañar, que te están timando. No, no. Estaban los profesores en el colegio hablándole de cositas, de lo bonita que es la Unión Europea y de chorradas para, obviamente, conseguir lo que el sistema quiere, que tu niño salga tonto. No del tuyo, ni el de muchos de nuestros amigos, pero sí el de la generalidad, que es el dato que hay que tener en cuenta a la hora de ver lo que hace un país. La generalidad. Y en eso, Laura. Lamento decirte que tú, desgraciadamente, eres una excepción. Nuestros amigos seguidores, que seguro. Bueno, no tengan... tú me dices eso para que yo no entre en polémica, Alberto, porque yo ya sabes, digo, yo no podría estar encerrado en mi casa criando a mis hijos y si mira que los quiero. No podría, no podría. No, porque, pero tú no, sabes hacer las dos cosas. Me es, claro, no, el, te, el tema es cómo, cómo se compagina. Mira, ayer me, empecé a ver una, ayer me empecé a ver una serie que me recomendó mi hija, ¿no? Y decían, que es un día? Bueno, pues un día es la oportunidad que tienes. Para, para vivir, ¿no? ¿Y cómo quieres vivir? Cada día de nuestra Exacto. vida es, es, es una oportunidad para que vivamos, ¿no? Como queremos vivir. Claro, pues yo como quiero vivir es trabajando porque me flipa, pero estando con los chavales, porque no, no. de la marinera, ahora que están en la adolescencia, y, con todo, y, y, y eso forma parte de la vida, porque yo también entiendo que lo que yo les inculque y lo que les diga, supongo que a todos los que estáis por ahí, que tenéis hijos, esas son las generaciones que van a estar ahí mañana. Y yo lo que no quiero es que pongan la mano a cambio de negociar un contrato. Y yo lo que quiero es que sepan que si compran Bitcoin van a especular. Y yo lo que. O sea, lo, lo que quiero es que entiendan cómo viene el Pero es que tu caso es la excepción. Mejor. Porque tu caso no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. Tú estás hablando de trabajar por amor al trabajo. Tú quieres comunicar y trabajas en un medio por amor a tu ansia de comunicar. No, no, yo te hablo de gente que trabaja por necesidad. Sí. Porque le han dicho culturalmente que. Solamente es digno si trabaja fuera de casa. ¿verdad? Muchas mujeres y se buscan un trabajo en el que están mal viviendo, ni siquiera lo disfrutan, pero como hay que trabajar y eso ha hecho bajar los sueldos hasta el punto de que necesitas dos sueldos para ganar lo que antes se ganaba con uno. Tú no tienes nada que ver. Tú eres el mismo ejemplo que esas mujeres que históricamente pues querían también tener su negocio y montaban una tienda o creaban un negocio no sé qué o llegaban a presidente de Coca-Cola. Pero porque querían, no porque les han dicho oye lo digno es trabajar fuera de casa, lo de dentro no tiene valor. No, no, tú eres ya una asecuadora. No, bueno, a mí no, lo más que a mí mi madre me enseñó que nunca dependiera económicamente de un hombre. Por ejemplo. Para que tuviera libertad. Me dijo, tú para ser libre exacto. tienes que ganar tú tu sueldo. Porque como dependas Esto. de un hombre no vas a poder ser libre porque si un Bien. día quieres coger la puerta y marcharte no vas a poder. Pero claro. haciendo lo que tú quieras, claro, no claro. aceptando cualquier trabajo porque tienes necesidad económica y te han dicho que tienes que trabajar fuera de casa. Guille nos, echa. Guille Venga, nos echa. nos hemos ido de la bolsa. Señoras y señores, oye, por cierto, no me insu no insultéis en el chat. ¿Ha ah, alguien. alguien? ¿Alguien por ahí al principio? No, no, no me. Pero no me, algún me que no? Que, no eres, que podemos discrepar, que podemos discrepar. Que unos días, además que sí, que todo lo que hablamos aquí tiene que ver con la economía, los mercados financieros y el sistema financiero. Aunque digáis que no, tiene que ver. ¡Alberto! Gracias, profesor. ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! Adiós, cuidaros, buen fin de semana.